Londres, Dana? Acabamos de encontrarnos una bichete en Berlín. No, os está gustando para nada. ¿Qué nos ha pasado en Berlín? ¡Buenos días, bichetes! Desde Berlín. Parecemos Willy Fogg, somos nómadas, sois Londres, sois Berlín. Pues, de verdad, somos callejeros viajeros, pero versión bichete total, ¿eh? Y bueno, he de decir que lo primero, que estoy súper contenta con el hotel que hemos contratado. Añado, no es publicidad, lo hemos pagado nosotros, esto es importante aclararlo. Lo hemos pagado y además os voy a decir el precio porque nos ha salido 25 euros por persona y noche. Por persona, ¿vale? Y os voy a enseñar rápidamente, aunque está un poco desastre, nuestra habitación. Espectacular. Como no es público, lo puedo enseñar desastre. ¿Por dónde está la nona? Aquí tenemos este mueble que me parece ideal de la muerte, ¿vale? Esta escalerita estantería. Aquí unos armarios y, bueno, vista general. Tun, 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 tun. Vale, o sea, aquí las camitas, la nona y yo, porque Mario y Jandro duermen en otra. En otra. Aquí tenemos este rinconcito que me parece, vamos, monísimo de la muerte. Y aquí esta mesita donde hemos puesto el portátil y todo, la agenda súper bien, nos ha venido genial. Aquí la tele, que nosotras no la usamos, pero bueno. Y las camas, he de decir que son muy cómodas. Y luego os enseñaremos la zona común de la cocina y la sala de estar y tal, que mola. Porque es un hotel que tiene cocina. Perdona, las duchas limpísimas. De ayer le dije a Dana, por favor, se lo tenemos que enseñar por si algún bichete quiere venir, porque voy a puntuar un 10. Y bueno, siempre que viajamos me preguntáis un montón de dónde encuentro las cosas. He de deciros que creo que es un talento natural, o sea, no sé, se me da muy bien, me gusta mucho, soy muy friki de todo eso. Y encuentro cosas, la verdad es que está mal que yo lo diga, unos pero chollos, es muy espectacular. Es que sin más os dejaré rollo. Por aquí el nombre, pero vamos, se llama Hotel B182 Design, ¿vale? Y sin más rollos, nos vamos a comprar desayuno, desayunamos y comienza nuestro día. Mirar qué zona común tan guay. Esto es para el uso de todos. Futbolín. Aquí como un comedor. Súper guay, la verdad es que es una pasada. Y por aquí tenemos la cocina, que mola un montón también, que puedes usar lo que quieras. Café gratis, que esto mola mucho. A quien le mola el café, a la nona por ejemplo está muy contenta. Y aquí es donde vamos a hacer el desayuno, ¿verdad? Sí. Ya hemos ido a comprar. Hacemos el desayuno y nos vamos. De Londres. Y me recuerda metros. De Londres, Dana. Para que veáis el cacao que llevamos. ¿De dónde estoy? ¿Dónde estoy? De Berlín. De Londres. En la torre de televisión de Berlín. Nos ¿y? Ha costado 30 euros subir. Es caro, ¿eh? A las 2. A las 2. Y es una vista de 360 grados. 200 metros, creo, ¿no? Mm. Estamos. Que me recuerda a... ¿Cómo se llama? A World Trade Center. Sí, el One World Center de Nueva York. Tienes vistas de toda la ciudad. Vamos a dar la vuelta, ¿no? Vamos. Ay, hemos subido. Buah, hemos subido a la cúpula de la Catedral de Berlín. No sé cuántos cientos de escalones. Ostras, madre mía, qué mala forma estoy. No me he dado cuenta, ¿eh? Estamos fatal. Y bueno, la vista está muy guay. Lo que pasa es que como venimos de subir a la... Esta, a la torre esta. A la torre de televisión esta, como se llame. Mirad. Mirad. Mirad.
vamos a ir a ver unos barrios de aquí de Berlín, que yo creo que es lo que más mola de callejear por ciudades nuevas. Y le estaba yo diciendo a Dana cómo se nota que falta el sol de España, ¿eh? El sol de España, sí. El sol de Spain. Sol mediterráneo, se ¿no? Se nota que falta en estas ciudades europeas. Eso, también. Que hemos tenido suerte porque no hace nada de frío. No, cero. Temperatura muy guay, muy cómoda. Sí, sí. Ah, por cierto, mirad lo que me ha pasado. Me he puesto esta chaqueta y mirad. No sé si se ve, pero voy llena de pelos. Seguro. Parece que lleve el gato aquí. Qué horror, así que no me puedo quitar la chaqueta. Y nada, ya tenemos hambre los cuatro, así que vamos a ir a buscar comer. Dónde comemos. Sí. Típica salchicha, uy, salchicha, salchicha alemana. ¿Qué lo digo como en italiano? Salchicha alemana. Y un lío que no me aclaro. Sentarnos en un sitio que nos han recomendado, típico de aquí y muy bien de precio, y hemos pedido pues la comida típica de Alemania. De primero vamos a probar una sopita de lentejas, la cerveza, que está increíble, mirad. Es de trigo, ¿no, Jandro? Y luego ahora os grabaremos el segundo plato. Esta es la sopita que nos han puesto, este salchichote así de gratis. Bueno, y este es el platito que nos acaban de traer. ¿Qué pinta tiene? Ahora luego os contaremos a ver si está bueno. Bueno, ya hemos salido de comer, hemos tomado tartita y todo, y ahora estamos en un barrio súper guay, la verdad. Os voy a enseñar un rinconcito como se encontraba buenísimo. La gente, ¿dónde está tomando ahí su café? Mola un montón. Acabamos de encontrarnos una bichete en Berlín, la primera que nos encontramos, que venía también con su chico de vacaciones. Y ahora vamos a buscar un sitio que se llama Callejón del Pollo Muerto, que se ve que está lleno de grafitis y de pinturas súper chulas y tal, así que vamos en busca de encontrarlo. Hemos encontrado en un callejón que se conoce como Callejón del Pollo Muerto. Sí, y lo hemos encontrado. Lo compraron cuando no se podía, no estaba permitida la libertad de expresión para aquiconar a través de arte expresarse. Y está súper chulo, muy alternativo, super, ¿verdad? Sí, un rollo sí. Muy alternativo. Muy guay verlo. O sea, flipas. ¡Qué guapo! Estoy flipando, ¿eh? Con estas escaleras. Es que no queda ni un centímetro por grafitear o pintar. Está guapísimo. O sea, mola muchísimo. Me ha encantado esto. ¡Qué pasada! Es súper, como súper distinto. Nana, cuéntanos, ¿dónde estamos? En la puerta de Estrasburgo. Ya, yeah. Que dicen que es más chula de noche que de día. Sí. Aunque la veremos de día también. De día es muy chula, de noche es muy chula. Muy guay. Mola muchísimo. Mira ese que va la bici arriba. La alta. ¡Hostia, mira ese! Chicos, ya hemos llegado al hotel. Es tarde, porque ya hemos llegado hace un rato, pero bueno, nos hemos duchado y todo. Por cierto, para todos los que me preguntáis que cómo me hago el pelo este rizado, pues mirad, ¿veis? Tres trencitas, desreando. Y ya os contaré a ver cómo se me queda mañana. Bueno, os voy a dar las buenas noches, que nos vamos a dormir ya. La Nora está ahí leyendo, súper concentrada, súper enganchada a su libro. Y mañana os contaremos impresiones que tenemos hasta ahora de Berlín, porque queremos hablar con vosotros y deciros nuestras opiniones, ¿vale? Pero mañana por la mañana, que estaremos más lúcidas. Así que buenas noches, bichidillos. Hasta mañana. ¡Buenos días, bichetes!
Bueno, mirad, estamos en la puerta de Brandenburgo, donde estuvimos también ayer por la noche. Y vamos a empezar un tour turístico que nos han aconsejado a lo bestia. De hecho, hemos llegado a este tour por un Tocobón, una super bichete de toda la vida, que nos ha puesto en contacto. Que es como una agencia de españoles que hace tour por todo Berlín. Mañana vamos al campo de concentración, que también nos van a llevar ellos, y nos lo han recomendado muchísimo. Hablo así porque estoy un poco constipada. Así que nada, empieza en 10 minutos y ya os contaremos, porque la verdad es que llevamos 4 días, o sea, tenemos 4 días aquí en Berlín, solo hemos pasado uno, que es el día de ayer. Aunque vimos bastantes cosas. Y a mí, o sea, nosotros el día de ayer que vimos de Berlín no nos gustó, ¿vale? Quitando dos tonterías que vimos. No nos está gustando, bueno, ¿eh? Dos tonterías, de ¿no? Dos cositas que vimos que nos gustó, que no son dos tonterías. No, no nos está gustando para nada. No. De momento, igual esta noche cambiamos de opinión después del tour y os decimos que la leche. Pero el primer día, no. Como un aspecto triste a la ciudad, aparte, y no sé. Sí, no, tampoco hay nada que me llame la atención especialmente de la ciudad, ni de la momento, ni arquitectura. A lo mejor es porque, no sé si será porque hemos viajado mucho o porque la gente nos había dicho que era muy guay y nos esperábamos más, pero a mí no me está gustando. Ya os contaremos esta noche, día a día os iremos diciendo. Día uno, desde luego, a mí suspendido. No me gustó. Y, por cierto, queremos deciros, aunque ya lo habremos dicho por stories, que como ya sabéis, en el blog anterior os dijimos que nos habíamos hecho un tratamiento en el pelo. Y la nona dice: yo soy una bocas, y el nada más salir de la peluquería dije: ay, pues yo no me noto mucho, es como un suavizante potente. Mentira. Sí que funciona. Estoy súper contenta, o sea, mirad. Me deja el pelo súper sedoso, así suave. Que yo, la próxima vez que vayamos al peluquero, le preguntaremos cuál es el tratamiento para poder decíroslo. He de deciros que para mí ha sido una pequeña putadilla, porque ya sabéis que ahora me pongo el pelo así. Y mirad, ayer me lo hice y no se me ha quedado igual. Porque sí que es verdad que te lo alisa, se te queda súper suave. Y conforme pasan los días, es verdad que te lo notas como cada vez más hidratado. Entonces yo voy a repetir el tratamiento, ¿eh? Yo no lo sé, porque con este tratamiento mis rizos no se me quedan. Así yo que sí. Ya veremos, me lo pensaré. Así que vamos a por un cafetito y sin más dilación, comienza nuestro día. Alone, 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 alone with you, my love. So I can show you what I'm gonna do. Alone, 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 alone with you, my love. Chetes, la verdad es que nos está encantando. Estamos a mitad del tour turístico. La chica es una pasada. La chica sabe para aburrir y para regalar. Y es un grupo de españoles que hacen tours por aquí. Os lo recomiendo totalmente. Se llama Kultur Touring. Y lo hacen súper bien. O sea, es gratis y luego tú, en base a tu satisfacción, cuando acabas el tour, pues le das lo que consideres, y desde luego se lo merece de todas, todas, o sea, impresionante. Una crack, ¿eh? ¿Cómo cambia cuando vas viendo a lo mejor las mismas cosas, pero cuando te cuentan la historia, cómo ha ido sucediendo todo, el porqué, el tal, vamos, te cambia completamente el concepto de también dónde estás? También deciros que nosotras somos muy de hacer turismo por nuestra cuenta, no somos pro de los tours, la verdad. Pero nos lo habían recomendado mucho esta ciudad, y es que tiene todo el sentido. Es una ciudad que, arquitectónicamente hablando, no es espectacular. Claro, que en la Segunda Guerra Mundial casi todo quedó destruido. Pero cuando conoces la historia, o sea, lo impactante de Berlín es verla conociendo la historia. Por Correcto. Eso es totalmente recomendable hacer. No tiene nada que ver ir por tu cuenta a que te cuenten. Nos está encantando. Y nos han dicho que el tour de mañana del campo de concentración es una pasada. También vale la pena. Que es mal, porque ayer nos quedamos un poco súper despagadas. Ayer estábamos un poco decepcionados con la ciudad, pero hoy a mí me están encantando. Nos ha cambiado el chip totalmente, menos mal. Te tocó Bon, gracias por recomendar. Gracias, guapísima. Son los mejores, chete. Perdón por no estar grabando mucho hoy, pero de verdad, es que no hemos parado todavía. Sí. Estabas agotada, acabamos de perder un tren en nuestra cara. Hemos ido al museo a Topografía del Horror. Madre mía. Increíble. Es un museo donde están todas las fotografías del Holocausto, todo lo que pasó, con una historia, bueno, en fin, hemos flipado. Hemos salido impactados, de verdad. Qué época más horrible, o sea, no me lo puedo imaginar, de verdad. Yo creo que es inimaginable. Y dirigimos hacia
Ya estamos aquí en la zona así como más conocida o por lo menos más fotografiada de Berlín, que es el muro de 1,5 kilómetros, donde muchísimos artistas grafiteros lo han pintado entero, y es donde está la famosa zona del beso, que hay que hacerse ahí una foto. Problema, es de noche, se nos ha hecho de noche, así que tendremos que volver. No sé que salga bien, ya veremos. Y también porque quiero que lo veáis bien y no sé si esta cámara de noche grabará muy bien. Bueno, vamos a empezar el recorrido y de ahí llegaremos al barrio alternativo. Por debajo del muro debe de ser una pasada, o sea, que la otra parte de la familia se te quede en el otro lado 28 años sin poder verlos. Hoy en el tour hemos flipado, o sea, estar aquí, saber que a la otra parte justo está, yo que sé, tu hermana, los pelos de punta, tu hijo, y son 3.5 metros de alto, o sea, era prácticamente indestructible. Es una pasada, o sea, mirar qué pared. Me está encantando esto, estamos flipando, la verdad. Increíble, súper currado, o sea, una pasada. Mirad, aquí hay una parte de hueco del muro y han puesto la puerta esta con los candados y a través se puede ver el río. Y hemos llegado a la parte famosa. Por esto hay este mogollón de gente. Aquí la gente se hace la típica foto besándose en el muro. Ya os contaremos mejor en el hotel, pero no os hemos enseñado mucho porque, bueno, ya os contaremos en el hotel, ¿vale? Porque cenamos y nos vamos para allá. Hemos parado a cenar en un italiano que, la verdad, hemos de decir que en Berlín se puede comer y cenar barato y bien. Sí. Por 28 euros hemos pedido ensalada caprese, una pastita boloñesa y una pastita carbonara, ¿verdad? Para cenar al momento, sí. Dos cervezas. Está bien, cervecitas. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que aquí cualquiera pronuncia. En el barrio de Kruzenberg. Turco. Kruzenberg, exacto, el barrio turco. Hemos venido a este barrio con muchas expectativas, pero no nos ha gustado. Aunque ya os digo, más información cuando lleguemos al hotel. Así que vamos a cenar, llegamos y os contamos que estamos muertas de cansancio. ¡Chetes! Estamos en el hotel, solo nos queda aquí un día, porque mañana. Esto es al día siguiente, ¿vale? No es cuando os enseñé que cenábamos en italiano, sino que es al día siguiente. Hoy hemos hecho la excursión del campo de Sachsenhausen, o como se diga, ¿vale? Sachsenhausen. El campo de concentración. Sí. La verdad es que, a ver, respecto a esta excursión, yo la recomiendo completamente. Yo la verdad es que estar aquí impacta muchísimo. Y conocer la historia viéndolo es súper impactante, es duro, pero saber lo que ha pasado realmente, estar allí justo encima en los barracones, sí, donde sí estaban, o sea, la verdad es que en dos o tres ocasiones se te ponen los pelos de punta de madre mía, aparte, no sé, se palpa ahí, wow. Dicho esto, cerramos punto de la excursión. Si venís a Berlín, sí, recomendamos hacer esa excursión. Y por favor, hacer la excursión de la ciudad de Berlín, porque es súper recomendable también. Y lo del free tour está súper bien. Ahora, vamos a pasar a apartado, ¿vale?, de nuestra experiencia o qué nos ha pasado en Berlín, qué ha sucedido, que para que pase todo lo que os vamos a decir. Nosotros siempre, por favor, que nadie se escandalice, porque nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido, hombre, y de nuestra opinión personal. Es decir, que en los trozos de vídeo que hemos grabado, claro, hemos grabado lo que más nos ha gustado, entonces parece que nos haya encantado. La realidad es que Berlín no nos ha gustado. A ver, lo que hemos dicho que nos ha gustado, que os hemos enseñado, es nos verdad, ha gustado. Sí, claro. Lógicamente, obvio. Pero pensad que hemos estado aquí 4 días. Yo por lo menos sí que venía con unas expectativas altas, porque todo el mundo me había dicho que Berlín le había encantado y que le había gustado mucho. Realmente nos hemos pateado todo lo que había que patear. Sí. Y yo, comparado con otras ciudades, no, pero que yo hemos visitado, incluso sin comparar también, bueno, no me ha gustado la ciudad. Es que no me ha gustado, ya está. Sí, tiene cosas muy chulas que
creo que este vídeo os puede servir, porque la verdad es que recoge todo lo más chulo de Berlín. Pero quitando eso, uno, no me ha gustado lo que es la ciudad en general, o sea, lo que te transmite una ciudad, el ambiente, no me ha gustado. También es verdad que nos han dicho que esta ciudad lo que mola o lo que más se destaca es para salir por la noche, ambiente nocturno, cosa que a nosotros ya sabéis que no nos gusta, por lo tanto ni lo hemos probado ni lo queremos probar. Fíjate que hemos venido solas sin Mía y tal, y es que vamos, no es, un es que no nos gusta. Es que a nosotros no nos gusta ese tipo de turismo, por lo tanto, tener en cuenta que es una opinión de dos personas que no les gusta salir. Claro. A lo mejor viene alguien que le gusta salir y le encanta. No, no, sí, muchísima gente le encanta, pero a nosotras no. Segundo punto, las personas con las que nosotras nos hemos cruzado, porque esto es como todos. Hay españoles maravillosos y hay españoles que no te caen bien, igual que habrá alemanes maravillosos, por supuestísimo. Hombre, claro. Y otros que no. Pero las experiencias que hemos tenido, no, malas. Carácter ahí, malas. Perdona, hola. Experiencias no muy gratas, la verdad. No vamos a entrar en detalles porque si no esto salía de error, pero vamos, que hemos tenido dos o tres situaciones con personas alemanas que nos han tratado mal. Sí, pero vamos, a lo mejor de preguntar una calle si íbamos bien y girarnos la cara para que entendáis un poco. Hacernos así. De no te voy ni a contestar. O preguntarle una a la señora que cuida en el baño, la que te cobra 1 euro, por cierto, por hacer pis. Y bueno, casi pegarme, de ponerse a gritar. Ponerse a gritar, o sea, en plan, no sé. Un poco incluso agresiva, no sé, algo un poco no, sé. No nos ha gustado. Luego, tercer punto, tema baños. Esto es una tontería, pero a nosotras hemos flipado porque en España, excepto en algunos sitios muy puntuales, no pasa. O por lo menos las ciudades que nosotras conocemos. 1 euro en esta ciudad por mear en el 99% de los baños que nos hemos encontrado. O 50, 50 céntimos también hay muchos. Sí, sí, sí. Me refiero que hay que pagar en el 99% de sitios. Correcto, totalmente. En algunos 1 euro y en algunos 50 céntimos. Pero además imposición. Alguien revisando que pagas. Aunque sea un restaurante que tú hayas pagado tu cena y tal, o el McDonald's o tal, pues no, aparte, ¿ves? O sea, no es que no consumas y vayas y mees, no, es que tú has pedido tu comida o has pedido tu cena y aparte tienes que pagar el ir al baño. Bueno, esto es algo que es una tontería, pero la verdad es que nos ha sorprendido y sí, lo, a mí no me ha gustado. Lo decimos, no sé, es algo que no nos ha hecho mucha gracia. Que es verdad que, claro, tiene un peso histórico la ciudad brutal. Que eso nos ha encantado. Y que cuando conoces bien, ¿no? Mejor de lo que te acuerdas de que has estudiado toda la historia bien contada y tal, realmente te impacta. Es fuerte la historia que tiene, pero también esa misma historia yo creo que impregna un poco de tristeza el ambiente de la misma ciudad. También es muy oscura. Berlín, bueno, es una ciudad súper oscura. En cuanto se hace de noche no ves nada, o sea, no hay faroles, alumbrado. Bueno, total, yo no recomendaría venir a Berlín. A ver, no me arrepiento de haber venido porque creo que me vuelvo más culta de lo que vine, ¿vale? Conozco una parte de la historia que, aunque ya todos tenemos alguna información en la mente, he estado en el sitio, he pasado por todos los sitios, no tiene nada que ver. Entonces, lo hemos disfrutado, lo hemos pasado súper bien los cuatro. Los cuatro juntos. Voy a decir una cosa buena de Berlín. A ver. Se puede comer bastante bien a un precio bastante esto económico. Lo decimos en el vídeo. Sí, es que es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, es barato y está todo bastante bueno. De hecho, o sea, no de calidad. Nos hemos gastado, vamos, dinero. Muchísimo menos que en otros viajes. Y hemos comido bien y ahí, guay. La cerveza, buenísima. Y bueno, eso, que nada, simplemente no es que pongamos verde a Berlín. Simplemente que nosotras que hemos viajado bastante recomendaríamos mucho antes otros destinos antes que Berlín. Pero bueno, para gustos colores. No hay comentarios, iba a decir, dejadme en comentarios los que hayáis venido a Berlín, qué es lo que más os gustó o vuestra opinión. Bueno, pues os subiré una foto de Berlín y por Instagram creo que me dejéis los comentarios. Exacto. Y ya está, bichetes, que si os ha gustado, que por cierto, volvemos a casa, nos morimos de ganas de ver a la gorda. Y yo creo que voy a estar 3 semanas sin salir de casa, bichetes. Dios, de verdad, qué ganas solo tenemos quiero de volver en casa. A casa, de estar tranquilita. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, deditos arriba, cogeros nuestros comentarios como hay que cogerlos, por favor. Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Activar la campanita para no que perderos. Se active. Uy, para que se active, para que os avise. Comienza el saludo, bichete. Vale, voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Quiero saludar a Cifuentes-81 que dice: me transmites alegría, me transmitís alegría, locura y a vivir, que son 2 días. Así que happy, happy. Saludo, bichete. Últimamente me canso hasta yo solo de veros. Pues imagínate nosotros. Disfrutar de Berlín y os esperamos de vuelta por Valencia pronto para que recarguéis pilas en casa, bichete. ¿Veis? Si es que es lo que yo sí, os digo, por favor. Que un besazo enorme. ¡Mua!
En segundo lugar, yo saludo a Georgina Alfaro, que dice: la verdad es que cada vez que veo a Mía veo su crecimiento, sus palabras, sus expresiones, su forma de ser, se me cae una lagrimita. La hemos visto crecer y ver lo simpática, auténtica y bonita que es, hoy emociona. Esa niña es oro puro. Mi mamá y yo no nos perdemos ni un solo vídeo. ¡Te como! ¡Qué bonita! ¡Mua! Un besazo a ti y a tu mamá. Y en último lugar, porque hoy tenemos tres, quiero saludar a Julio López-2005, que las reglas están para saltárselas y la vida para disfrutarla viendo el vaso. ¡Muy bien, Julio! Así que un besazo enorme. Os mandamos mucho amor del bueno y nos vemos el próximo día en el mundo de Mía. Con Mía. Sing out your frustration. Just say a word.